toda clase de mercancía van para los mercados. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos paramos, por ejemplo, no mucho, unos 15 días, sin llevar mercancía para los mercados? ¿Cómo se ve la gente del pueblo? ¿Qué van a comer? Si aquí, esto aquí, todo esto por aquí, son los que cargan más mercancía para los mercados. Tengo bañales sufriendo de epilepsia y tengo soplo en el corazón. Y entonces yo para cargar el agua en mi casa, tengo que cargarla de abajo porque para arriba, para mi casa, no sube el agua. Vinieron y vieron una propuesta que a mí me gustó la propuesta que hicieron ellos. Porque, ¿qué les propusieron? Que iban a quitar eso, ellos no van a poner más alcantarillas, van a hacer un elevado, ya ellos tienen su proyecto ya. Sabemos si tenemos esperanza o no, porque nos prometen y nos prometen y nos prometen. Eso ustedes lo decían ahorita, que prometen y no cumplen. ¿Qué les ha prometido el gobierno? Bueno, que ellos van a hacer eso y no lo han hecho. Que está hecho, que lo tienen, que la otra vez decían que lo tenían en Sidol hecho ya para traerlo, pero y todavía estamos esperando.